puedo confiar, puedo confiar que un nuevo hogar Cristo me dará. Si el cielo llega a oscurecer y el sol a desaparecer, yo solo confío en el Señor, que no va a fallar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga abundantemente. Comenzamos con nuestra celebración. Oramos por ti que sigues esta transmisión. Oramos que todos estos méritos de esta Eucaristía caigan sobre tu vida y sobre tus necesidades más apremiantes. Que por toda esta obra de Cristo tu vida se vea bendecida. Te veas curado, sanado, favorecido por Dios, que Dios venga en tu ayuda, en tu auxilio, en tu socorro. Pedimos a Dios por Teresa Espiricueta y Ricardo López en sus 25 años de vida matrimonial, por el eterno descanso de María del Carmen Estrada Saldaña, por Julio Urbina, para que el Señor le dé la salud, y de Alfonso Bueno Izaguirre, Alejandro Gallegos González, Marta Patricia Mir, Ignacio Humberto Segura, María del Rosario Torres Hernández, por Gerardo Comencemos pues nuestra celebración. Pidamos a Dios perdón por nuestras faltas. Y juntos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito. Concédenos por su intercesión que, viviendo justa y piadosamente en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura,
como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Jesús enseñaba. Uno de sus propósitos principales es revelar
revelar al Padre. Jesús es la plenitud de la revelación del Padre. Hermanos, Jesús nos lo ha dicho todo del Padre Celestial. Jesús se ha quedado sin palabras. Lo ha dicho todo. Él es la plenitud de la revelación de Dios. En este pasaje, Jesús está en torno a una muchedumbre. Jesús está enseñando el reino de los cielos, la palabra de Dios. La gente de seguro que está atenta, tiene los ojos del corazón fijos en Él. Y mientras Jesús enseñaba, dice que llegaron su madre y sus parientes, que se quedaron afuera y lo mandaron llamar. Y fueron y le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Tal vez por tratarse de su madre, le llevaron el anuncio, el mensaje, pues lo más pronto posible. Jesús está anunciando el reino de Dios, y Jesús siempre va a valerse de todo para dejarnos un gran mensaje. Y aquello de que lo buscan su madre y sus hermanos, Jesús lo toma para dar una grande enseñanza. Generalmente, pues todos tenemos una familia, tenemos lazos de amor, de cariño con mamá, con papá, con los hermanos, aunque muchas de las veces es con quien más nos peleamos, pues son a quien más amamos, a quien más queremos, con los cuales tenemos lazos sanguíneos, lazos de amor, de cariño y de afecto. Pues bien, Jesús va a dar una enseñanza a través de aquello que está Él viviendo y va a decir: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice: y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La familia de sangre, pues, es una bendición que Dios nos ha dado. Tener una mamá, tener un papá, tener unos hermanos, tener hijos, es una bendición. Pero hay una bendición todavía más grande: el venir a formar parte de la familia de Dios, tener a Dios como padre, tener a María como madre, tener a Jesús como hermano y a todos aquellos que acojan a Jesús, a todos aquellos que obedezcan la voluntad de Dios. Venimos a formar parte de la familia de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguemos al conocimiento de la verdad. Dios quiere acogernos a todos como sus hijos. Dios quiere que participemos de su filiación divina. Dios quiere que tengamos esta familiaridad y esta cercanía como la tiene una madre con su hijo, un hijo con su madre, un padre con su hijo, un hijo con su padre, y a la vez entre los hermanos. Dios quiere que formemos parte de su familia. Dios quiere que seamos sus hijos y que tengamos a Jesús como nuestro hermano y que seamos la gran familia de Dios. ¿Y cómo se llega a esto? Pues escuchando la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios, como lo ha hecho la Santísima Virgen María. Ella es modelo de escucha y de obra de la palabra de Dios.
Ella es la esclava del Señor. Ella es aquella en la cual se ha hecho la voluntad de Dios. Y esta es la grandeza de la Santísima Virgen María. Por eso es que es la hija del Padre Celestial, es la madre de Dios, la madre de nuestro Señor Jesucristo y la esposa del Espíritu Santo, porque ella es la que ha escuchado, ella es la que ha creído, la que ha obedecido la palabra de Dios. Jesús desearía que seamos tan íntimos como lo es la Santísima Virgen María a Él. Jesús quiere incluirnos en esta intimidad, en esta familia. Dios quiere que seamos parte de ella. Tan grande es el amor que Dios quiere asociarnos. Dios nunca nos margina, nunca nos relega, nunca deja nada para sí. Todo nos lo comparte, todo nos lo da. Nos da su Padre, nos da su Madre, nos da su Espíritu Santo, nos da su hermandad, nos lo da todo. ¿Ves qué hermosa enseñanza Jesús sacó de aquel mensaje, de aquella visita de la Santísima Virgen María y sus parientes? Porque hermano significa parientes. Es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Oremos, hermanos, para que muchos vengamos al conocimiento de Dios, al conocimiento de su voluntad y a través de la obediencia a su palabra, vengamos a ser parte de esta hermosa familia, de la familia de Dios, de aquellos que cumplen la voluntad de Dios, de aquellos que ponen en práctica la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y como modelo pues tenemos a la Santísima Virgen María, que como ella seamos los esclavos, los esclavas de Dios, que se haga en nosotros conforme a su palabra. Hermano, Dios te bendiga abundantemente y luchemos y esforcémonos para que, igual como la primera lectura, San Pablo nos dice que él siempre ha servido a Dios con una conciencia limpia, con una conciencia pura, que también igualmente nosotros podamos llegar a servir a Dios con toda pureza y con toda santidad. Dice, cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Que así también nosotros podamos servir a Dios, que nada nos reproche en nuestro interior, que estemos limpios y puros sirviendo a Dios de una manera desinteresada, de una manera, verdad, integral y congruente y de corazón. Que Dios nos conceda estas gracias. Y que Dios te bendiga a ti, hermano, que nos escuchas y nos sigues. Que Dios te llene de gracia y de bendición. Continuamos con nuestra celebración. Recibe, oh Señor, las ofrendas que hoy ponemos ante ti, gran Dios. Recibe, oh Señor, toda nuestra oración. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Orad, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, presentados en la festividad de tus santos, Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Timoteo y Tito. Que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jesús Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos María del Carmen Estrada Saldaña, Ildefonso Bueno, Izaguirre, Alejandro Gallegos González, Marta Patricia Mip, Ignacio Humberto Segura, María del Rosario Torres Hernández. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pedimos por Teresa Espiricueta y Ricardo López en su 25 aniversario
de matrimonio. Pedimos por la salud de Julio Urbina, que el Señor le dé la salud y la paz. Por Valentina Castro, Gerardo Horta, Jesús Osvaldo Horta y familia. Juan Antonio Viedo, Nancy del Carmen Padrón, Alejandro Horta Padrón. Por Saulo y Alfonso Gobea. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, hermano, te conceda su paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, aleluya, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
lucha. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás yo me separe de ti. Amén. Un comentario. En este pasaje muchos hermanos separados lo toman para decir, mira, Jesús como que relegó, como que hizo a un lado a su madre. No, para nada, no. No cometamos ese error de malinterpretar. Al contrario, está elevando a la Santísima Virgen María, porque ¿quién sino la Santísima Virgen María es la que escucha la palabra de Dios, la medita en su corazón y la pone en práctica? Ella es madre, madre de fe y también madre porque lo ha llevado en sus entrañas. Así es que cuando un protestante venga y te diga, ah, la relegó, la hizo a un lado, para nada, eso no va, así no es. Muy bien. Pues te animamos a seguir adelante, estamos en este ayuno, vamos en el día 26, en el día 26. Ojalá que sigamos adelante, no desmayen. Si tienen algún problema, pues hay personas que nos están apoyando a llevar este ayuno. Pídanme el teléfono, yo con mucho gusto se los doy. Sigan adelante. Las personas que están haciendo solamente 7 días o 14 días, igual, háganlo, de seguro que va a ser de muchísima bendición. Ahí les dejamos los teléfonos para las personas que quieran la otra memoria de Agustín y quien quiera seguir apoyando. Muchas gracias. Dios te bendiga. Así podremos seguir adelante. Después de este segundo Jericó de cerrando las puertas al ocultismo, seguimos con una novena al Espíritu Santo para pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, y después vamos a hacer también un Jericó de echando fuera el espíritu de ruina y miseria, echando fuera el espíritu de ruina y de miseria. Durante 7 días hay muchos que tienen la maldición de la pobreza, de la ruina, de que nada se les da, no hay trabajo, no hay economía, ¿sí? Una vida devastada, una vida destruida. Vamos a orar. Y si por ahí va, pues pedirle a Dios que te libere de esos espíritus que te han maldecido y que no te dejan salir de la pobreza, de la ruina, de la mendicidad. Oremos. Los sacramentos que recibimos, Señor Dios nuestro, fortalezcan en nosotros la fe que la predicación apostólica nos enseñó y que los santos Timoteo y Tito conservaron con solicitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha sido agradable al Señor. Demos gracias al Señor. Hermano, Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones. Quien quiera sirios puede venir aquí. Mariano Jiménez, 430. Quien quiera el manual de cerrando las puertas al ocultismo, igual también. Dios le bendiga, buenos días. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Jesús, a tu corazón. Confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más, confía más, inmensamente más, confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti, Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti, Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada. Tú has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más, confía en mí. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme,